Thank you. The name of that Gracias. Composition was. El nombre de esta composición era. I love Sevilla in November. Me encanta Sevilla en noviembre. I don't know if we're opening up for any questions. Sí. If anyone would like to ask. Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, they're asking me through WhatsApp, so I'll tell you the questions. Okay. Okay. Hay varias personas que se han quedado maravilladas con el sonido de la caja y una de ellas incluso dice que es la mejor caja que ha sonado en el día de hoy y quieren saber qué caja es y bueno, cómo la afina y parches. Some people are wondering about the snare drum you're using today, and some of them even said that it's the best sounding snare up to date today. So they're interested in knowing what is the snare, what is the tuning, and what are the drum heads. I'm so glad someone asked. Estoy muy contento de que alguien lo haya preguntado. I wonder if that was someone from Tama. Me pregunto si es alguien de Tama. This is a, esta es a new signature una snare nueva drum. Caja Signature que me and, han hecho. We call it the le llamamos jazz snare drum. La caja de jazz. And that doesn't reflect a, eso no quiere decir ni refleja. Doesn't reflect a lack of modesty, but really, modestamente. This instrument, este instrumento, the drum set is, la batería, is a creature or a child, una criatura, un niño, of jazz music, de la of black American music, de la música de jazz, de la música afroamericana, y esta caja está para celebrar. It's 4.5 inches, es de 4 pulgadas y media por 14. Diameter. De diámetro, it has eight tiene lugs. 8 tornillos de afinación. The shell is a combination of la, spruce el cuerpo es de una combinación maple. De spruce y arce. It has a reinforcing tiene un aro de refuerzo or sound focus ring on o the top aro side de enfoque del sonido solamente en la parte de arriba. So the idea being that la idea es que la parte de abajo bit, abra un poco, the pero focus. La caja, la parte de arriba, el parche de arriba tiene muy clara definición. And my primary y mi purpose and not propósito only principal no era solo helping build a ayudar a construir una myself, caja de mis sueños para mí, but the pero at los ingenieros de Tama honored my request to make this, very affordable. Le han dado, me han dado el honor de hacerla y hacerla a un precio muy razonable. Me alegra que os guste el sonido, a mí también me gusta. Hay otra. Responde muy bien cuando toca suave. Tiene una buena respuesta. ¿Sabéis una cosa? Esto nos trae un punto muy interesante. Creo que lo voy a mencionar. Un plato. Or a drum head. O un parche de tambor, de timbal. Beautiful Zildjian cymbals. Plato Zildjian precioso. And they can vibrate. Y ellos pueden vibrar. With complete freedom. Con total libertad. Until I play them again. Hasta que yo los vuelvo a tocar. So this is true for any cymbal. Esto es cierto kind para cualquier plato o para cualquier tipo de batería. The instrument is free el instrumento to vibrate está you play vibrando it again. Libremente hasta que lo vuelves a tocar. So part of the reason así que you una de las partes de las razones por la cual yo disfruto esta caja is that es que I'm not playing so rapidly on it all no the tengo time. Que tocar tan rápidamente todo el tiempo. I should mention, y debo mencionar, you might have heard me playing, probablemente me habréis oído tocando. It's a shuffle,
un shuffle. It almost sounds like a surfer beat from the 1960s. Casi que suena un ritmo de no sé qué de los años 60. But I started listening to some old Empecé recordings a escuchar grabaciones antiguas del gran batería que vive en Nueva York. Don Lamond. Que su nombre es Don Lamond. And this was a favorite device of his. Uno de sus inventos principales. You know, as opposed to the usual shuffle that we all A lo contrario que el shuffle que todos tocamos. It breathes a little bit more. Respira un poquito más. Okay. Another question? About acerca de la afinación del bombo, de un bombo de jazz de medidas pequeñas. Also regarding the tuning of the bass drum with the small measures like the one you have, small size. How is the tuning? How would you advise to tune it up? Drum? Yep. You know, the truth is. La verdad es que. When you have cuando tienes un bombo de 20 pulgadas, si quieres que tenga un buen sonido profundo, para mí, a Remo Power Stroke 3 coated head, parche Power Stroke Remo rugoso resuelve el problema en lo que afinación se refiere. So there's no muffling. No hay nada de apagador. Aside what, how the head is made. So, eso es como está hecho, fabricada el parche. Pretty simple. Some drums Algunos, want to be es muy simple. Algunos tambores quieren estar más altos, más agudos, más graves. The happy home. Algunas veces no se encuentran la casa feliz. Esta no es una de las baterías más caras de Tama, pero está hecha de spruce. It would be a nice combination with así que pensamos que era una buena combinación con esta caja. So this is the SLP. Esta es la XLP de Sound Project de Tama. Nice drums. Good job. Another question before I finish. Alguien pregunta que cuál es el motivo que por qué cambia la manera de coger las baquetas. Someone is wondering why you switch the grip of the drumsticks from traditional to match grip. You know, sometimes for a little more power. Algunas veces para tener algo más de fuerza lo toco así, pero Buddy Rich and Gene Krupa did it too. Buddy Rich y Gene Krupa también lo hacían. By the way, a propósito, any film in Hollywood, la mayoría de las películas que se hacían en Hollywood, it's me. El que toca la batería soy yo.